Debido a la falta de personal médico, no se puede ampliar el número de camas en el Hospital Temporal Parque de la Industria, ya que actualmente cuentan con más de 317 camas, según indicó la directora de dicho centro asistencial, Tania Hernández, enfatizando que aún se tiene una brecha de 75 plazas laborales. Autoridades para la contratación, sin embargo, el reclutamiento es complicado y es difícil. Les digo, no hemos logrado ni siquiera completar la brecha de recurso humano que necesitamos para atender estas 317 camas. Aún tenemos 75 puestos disponibles. Abrir más camas implicaría recargar el doble o triple a cada médico, a cada enfermera que ya está cansado en este momento de estar atendiendo la pandemia. La directora de dicho centro asistencial indicó que esperan que en el presente mes se puedan ocupar las 75 plazas laborales que tienen aún pendientes y de esta manera brindar mayor atención a los guatemaltecos que padezcan del virus, ya que se cuentan con las camas suficientes. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.